Buenos días. Secretario de Estado, director del Museo de Ciencias Naturales, presidente de la SEO, Salvador Maluquer, testigo de la primera junta directiva de la SEO, familiares de los socios fundadores que acudieron tal día como hoy hace 60 años aquí, amigos de la SEO, bienvenidos a todos a este acto que va a ser sobre todo de recuerdo, de afecto, pero también de cierta proyección hacia el futuro, porque la necesitamos. Antes de nada, vamos a hacer dos pequeñas advertencias. Una, que si queréis comunicar con el exterior, los tuiteros, hay un hashtag que es 60 años SEO, 60 con número. Luego esto se retransmite en streaming y a través de la página web de la SEO se puede seguir. Así que aquí estamos solo unos cuantos, pero seguramente que en el exterior habrá bastante más gente siguiéndonos. Bien, vamos a hacer un acto lo más ágil posible y vamos a comenzar con los saludos. En primer lugar, nuestro anfitrión, que no él, pero sí la institución, fue anfitriona también de esa reunión de hace 60 años. Director del Museo de Ciencias Naturales, Santiago Merino. Adelante. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Señor secretario de Estado, señor presidente, socios, amigos, compañeros, es para mí un verdadero placer y un verdadero honor teneros aquí a todos y recuperar de alguna manera también esa relación que nunca se ha perdido entre el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Sociedad Española de Ornitología, ¿no? Muchos somos socios, no todos llegamos a los 60 años que se cumplen ahora, pero algunos, entre los que yo me encuentro, estamos ahí en los 30 ya de socios, así que bueno, ya llevamos un camino recorrido. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desgraciadamente tenía otro acto hoy en Sevilla y no ha podido venir, pero bueno, me ha encargado de que os transmita también sus felicitaciones por este cumpleaños. Y simplemente una breve reflexión que me gustaría hacer, y es que esa unión que ha tenido el Museo Nacional de Ciencias Naturales con la ornitología en España, pues se mantiene hoy en día. Así lo hemos querido reflejar en las conferencias que estamos organizando durante este mes, también para conmemorar este cumpleaños, donde prestigiosos ornitólogos de nuestra institución pues están ofreciendo conferencias a las que, por supuesto, estáis todos invitados. La próxima es el próximo martes por la tarde a las 7 y los que queráis venir pues os recibiremos con los brazos abiertos, como es natural. Y bueno, desde nuestro punto de vista, esta sociedad es muy importante y muy especial porque ha mantenido siempre esa unión entre lo que es la ciencia, el conocimiento científico, que es muy necesario para conservar las aves. Si no sabemos cómo son, qué necesidades tienen, pues difícilmente las podemos conservar. Y entonces nosotros trabajamos desde ese punto científico que también estaba implicado en el principio de la Sociedad Española de Ornitología, pero que también es una sociedad que ha sabido unir esa componente científico con un componente más amateur y más de aficionados a las aves, ¿no?, para conseguir avanzar más que yo creo que en ningún otro ámbito en lo que es el conocimiento de estas aves que a todos nos gustan y a todos protegemos, ¿no? Entonces, pues, tanto porque somos socios muchos de nosotros como porque realmente también amamos las aves y las queremos, pues es para nosotros un placer pues haber tenido la suerte de ser ese origen, ¿no?, el lugar donde se empezó esta aventura, que esperemos que dure muchísimos otros años y que, bueno, el próximo director que haya dentro de 60 años, ojalá que también con el próximo presidente de la Sociedad Española de Ornitología, pues pueda celebrar aquí también ese 120 cumpleaños, ¿no? Y por lo demás, pues bienvenidos, espero que disfruten, no solo del día, sino que también pues están invitados a conocer nuestras exposiciones y nuestro museo. Y bienvenidos a la que es vuestra casa. Nada más, muchas gracias. Gracias. Habla Santiago del próximo director dentro de unos años, dando por supuesto que no va a ser Eduardo Tejuana, pero seguro que seguirá. O sea, Eduardo va a tomar luego la palabra, pero ahora, lógicamente, como presidente de la SEO, os va a dirigir un saludo. Gracias.
Gracias, Joaquín. Bueno, decir que es una satisfacción es decir poco, es muy poco. Realmente es tremendo lo que uno siente al ver aquí a tantos amigos del aseo, tanta gente que ha dejado mucho de lo mejor de sus esfuerzos y de sus vidas en conseguir que todos, la sociedad, la ornitología española, la conservación, pues sigan avanzando. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias en especial a los hijos, los descendientes de nuestros socios fundadores, a los que luego nos iremos refiriendo. Gracias, por supuesto, quizás en primer lugar, al Museo de Ciencias Naturales, en la persona de su director, Santiago Merino. Primero porque aquí efectivamente fue donde tuvo lugar hace exactamente 60 años el acto de constitución de la sociedad, pero también porque luego esta fue nuestra sede social, nuestra casa. Aquí llegué yo con 16 años a que me admitieran como socio. Y desde entonces pues sigo con la sociedad y, bueno, no pienso ser presidente eterno. De hecho, ya he anunciado que las próximas elecciones que tendrán lugar en diciembre ya no me presento, pero desde luego sí voy a ser socio de a pie, voluntario y lo que haga falta, porque esto es una sociedad que, bueno, todos los que la conocemos la queremos y seguiremos muchos años con ella. Nada más de momento. Gracias. Gracias, Eduardo. Bien, como saben algunos, hace 10 años pues se publicó un libro que, bueno, que es un acercamiento, un mero acercamiento a la historia del aseo, ¿no? Y tuve el placer de escribirlo, ¿no? Ahora simplemente voy a leer tres folios que no son la historia del aseo, pero quiero evocarla en esos folios y quiero evocarla a través de cinco palabras. Civismo, posibilismo, alimañas, estética, historia. Civismo. Cuando tal día como hoy, de 1954, se constituyó en este mismo lugar la Sociedad Española de Ornitología, la SEO, seguramente ni los propios protagonistas eran conscientes de la trascendencia de su iniciativa, que, digámoslo sin complejos, constituye uno de los actos cívicos más importantes después de la Guerra Civil. El ecologismo es, entre otras cosas, una forma de civismo. Y ello adquiere especial relevancia en estos días difíciles en los que a veces tenemos la sensación de que el mundo está gobernado por cafres sin escrúpulos ajenos a los intereses de la gente. Francisco Bernis diría años después de esa fecha fundadora: «Nos dolía España». El mismo lamento que su admirado Unamuno también dijo en su día. Ahora también nos duele España y, aun sin quererlo, estamos a punto de concluir que este país lleva camino de convertirse en dolor crónico. Esperemos que no. Posibilismo. Un año antes de que se constituyera la SEO, los jerezanos Manuel María González Gordon y su hijo Mauricio González Díez hicieron llegar a Franco un documento titulado Exposición relativa a la repoblación forestal de Doñana. En ese documento se daba cabal respuesta a la pregunta que Franco le había hecho a González Gordon en su última visita al Coto sobre los posibles daños de las repoblaciones forestales de eucaliptos. González Gordon no se atrevió ese día a decirle a Franco lo que verdaderamente pensaba, pero en días sucesivos, dándole vueltas al asunto con su hijo Mauricio, acordaron hablar con Francisco Bernis. De manera que fue el profesor Bernis quien redactó ese documento titulado así, de gran altura literaria e inusitada valentía agazapada en la formalidad de las reverencias, que, como un texto prácticamente oficial, en fin, 1953, dirigido a Franco, con todas las referencias, pero en las que incluía frases como esta: el eucalipto convierte la tierra en desierto. Es una de las conclusiones de esta carta documento, que tiene otras muchísimas consideraciones y que les invito a leer, porque es uno de los documentos más hermosos que ha producido la historia del ecologismo moderno en España y probablemente fuera de España. Pero es este documento, además,
una obra maestra del posibilismo político. Es oportuno recordarlo en este acto porque la SEO de entonces y la de ahora han hecho del posibilismo un referente estratégico fundamental. Alguien me hablaba el otro día de la habilidad de la directora ejecutiva Asunción Ruiz para moverse por los despachos de las administraciones, de los ministerios. Y yo recordé inmediatamente aquello que había dicho Bernis cuando eligieron a Manuel Aulló como primer presidente de la SEO en 1954. Dijo Bernis, el presidente era un figurón para facilitar las relaciones con la administración y en especial con el Ministerio de Agricultura. Un figurón. Por supuesto, ni Asun es figurona como directora ejecutiva, ni Eduardo de Juana lo es como presidente. Pero traigo la anécdota a colación, porque se trata de un aspecto decisivo en la trayectoria de la SEO. La SEO, que también protesta, que también se moviliza, pero que ya digo, su punto fuerte ha estado siempre, a lo largo de estos 60 años, en la negociación, el diálogo, la iniciativa, la propuesta creativa, la complicidad ciudadana. Lo ha hecho y lo hace en España y con idéntica soltura se ha movido siempre en los foros internacionales. Resulta llamativo que el acta de constitución, del que luego hablaremos, recoja ya la propuesta de un próximo viaje de Bernis al noveno Congreso Internacional de Ornitología de Basilea. En esa primera acta de 1954 ya se plantea un viaje. La tercera palabra con la que quiero acercarme y evocar la historia de la SEO es alimañas. La aportación de la SEO para acabar con la cultura alimañera en nuestro país fue decisiva, ya que buena parte de la fauna, y por supuesto de la avifauna, estaba incluida en esa brutal categoría que convirtió la naturaleza en campo de exterminio. No sé dónde he leído que en los primeros años del franquismo el concepto de alimaña se extendió más allá del mundo animal propiamente dicho. De todos modos, en 1958, el Boletín Oficial del Estado publicó ya la primera normativa para la protección del quebrantahuesos. Luego vendrán otras normativas. Y quizás no sea exagerado afirmar que a medida que el quebrantahuesos, el águila imperial o el lobo, el hermano lobo de Félix Rodríguez de la Fuente, encontraron su sitio en la naturaleza, a medida que nosotros también íbamos encontrando el nuestro en la sociedad. Ellos dejaron de ser alimañas, nosotros comenzamos a ser ciudadanos. La SEO promovió la reconciliación de las especies. Luego vino todo lo demás, la Constitución Democrática de 1978 y la Ley de Conservación de 1989, que es su paralelo porque merece que sea llamada como Constitución Conservacionista, porque fue, ha sido y es la mejor ley que nunca se haya hecho en la historia de España para proteger la naturaleza. Y no quería ser descortés con el secretario de Estado, pero hay que recordar que así como la otra Constitución parece sagrada e intocable, la de 1978, esta de 1989 se ha ido reformando y deformando sin demasiados miramientos. Y si hay que marcar distancias, tan importante es la una como la otra. Estética, la cuarta palabra que propongo. La creación del aseo supuso un chorretón de belleza en una España asfixiada por la grisura. Siempre que hablo de la revista La García con su directora Josefina Maestre, una profesional a la que admiro y a la que quiero mucho, suelo fijarme sobre todo en los aspectos formales. La García, como la ornitología misma, tienen una dimensión estética de primer orden y es muy meritorio que siga editándose en estos tiempos difíciles. En los mejores y en los peores tiempos, la SEO y la García se han permitido muchos lujos, por ejemplo, tener como artista de cabecera a Juan Varela, un grandísimo artista, un grandísimo dibujante. También la García es un muestrario estimulante de fotografías de naturaleza de primera calidad. Así que si decía antes que el ecologismo es civismo, insisto ahora en que el ecologismo es también estética y que la ecología marca siempre la dirección de la belleza. La SEO finalmente es un estilo acrisolado en el tiempo, a partir de aquellos hombres de aire refinado, muchos de ellos, procedentes de geografías diversas. La Andalucía de los González Gordon y Baker, el País Vasco de la Sociedad Aranzadi, la Cataluña inquieta de los hermanos Maluquer, de Travé y Margalef,
la Castilla de esa tríada irrepetible que son Bernis, Valverde y Rodríguez de la Fuente. En fin, toda una historia. El clasicismo del aseo no ha impedido, sin embargo, el acceso a la dirección de las nuevas generaciones. Gente con el empuje de Pancho Purroy, de Eduardo de Juana, de Alejandro Sánchez, un hombre que yo siempre digo que tiene una inteligencia voraz, pero al que traté con agrado durante muchísimo tiempo y aprendí muchísimo de él. La presencia femenina en las juntas directivas del aseo nunca fue abundante. Sin embargo, ello no ha impedido que ahora su directora ejecutiva sea una mujer. Una mujer con una fuerza arrolladora que a mí me da la sensación que vive, que anda y que habla de dos en dos porque cree que así le cunde más. Así que yo espero que tenga muchísima suerte y le deseo lo mejor. Termino con un último término, el de historia. La entrevista más extensa que se le hizo a Bernis lleva la firma de Francisco León Jiménez en Ardeola, en 1971. La SEO había cumplido 17 años y para entonces acumulaba ya algunos logros considerables. Sin embargo, Bernis, en esa entrevista, hace este lacónico balance. Logros de escaparate, o que pudiéramos calificar de televisivos, no ha conseguido la sociedad. Así de lacónico responde. La sociedad, claro, es la SEO, que se llamaba la sociedad. Hay algunas especulaciones de por qué se llamaba la sociedad, quizás para evitar algunas otras cosas, pero hay que recordar que ya en el siglo XIX también había algunas organizaciones conservacionistas que se llamaban sociedad, como por ejemplo la Sociedad Protectora de Animales, que nació en el siglo XIX. Yo no sé si por modestia, por algún tipo de complejo, Francisco Bernis dio esta respuesta. Pero también es coherente porque tiene que ver con la distancia apática de los medios de comunicación y de los libros de historia en relación con los avatares del conservacionismo y ecologismo de las últimas décadas. Si nos planteáramos cuáles serían los elementos constitutivos de un país, seguramente coincidiríamos en señalar el paisaje como uno de los fundamentales. Pues bien, si el paisaje define a un país, si configura incluso nuestra propia geografía personal, ¿qué consideración deberían tener las personas y las organizaciones que han llevado a cabo acciones decisivas para preservarlos y a veces salvarlos literalmente de la quema? Aquel aseo de los primeros años se sobrepuso al páramo franquista, planteó la reconciliación con la naturaleza, abrió fronteras antes que el propio régimen, impulsó acciones decisivas para salvar especies y promovió un movimiento internacional insólito en torno a Doñana. Lamentablemente, ninguno de esos eran logros de escaparate, como decía Bernis, y como al parecer ocurría porque nadie se hacía eco de ellos, o muy pocos. No hay que olvidar, porque los que no somos científicos solemos pasar muy de tapadillo sobre este tema, cabe recordarlo aquí, que la SEO se fundó como una sociedad científica y que como tal sociedad científica ha desarrollado un trabajo ímprobo, que parte de él se puede seguir a través de la revista Ardeola, que es una de las instituciones fundamentales, claves de la SEO, y que tiene una dimensión internacional que, en fin, que los interesados ya conocen de sobra, pero quería dejar constancia de ello aquí porque los analfabetos en esas cuestiones solemos olvidarnos por la cuenta que nos tiene y no meternos en camisa de once varas. 60 años después, continúan algunas inercias. Sufrimos una crisis mediática de final imprevisible y los historiadores se mantienen reticentes o ignorantes hacia esta beta histórica apenas inexplorada, que es el ecologismo y el conservacionismo modernos. Se han escrito, sin embargo, historias importantes sobre fenómenos y desastres ambientales. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro titulado 1493, una historia del mundo después de Colón. Su autor es Charles Magni. Y Charles Magni cita a Alfred Crosby como adelantado de esa nueva disciplina que es la historia ambiental. Hay que tener en cuenta que los anglosajones solo se leen a sí mismos, entonces nunca saben nada de lo que se hace en países de fuera de ellos, pero a lo mejor ha habido otra gente que también ha hecho historia ambiental antes que ellos, seguramente no tan bien, pero que igual ha hecho algo. En fin, en este libro, que es de, yo creo que más de 600 páginas, podría resumirse con una sola frase. Dice así:
El paroxismo ecológico desencadenado por Colón fue uno de los hechos fundadores del mundo moderno. A partir del siglo XX, pero también en el XIX y aún en el siglo XVIII, el movimiento ecologista conservacionista trata de evitar y de paliar en la medida de lo posible esos paroxismos. El movimiento ecologista y conservacionista es, en cierto modo, un movimiento curativo, paliativo, recomponedor de esos desastres. Y para ese movimiento ecologista conservacionista que hace esa labor es para el que reclamo la atención de la historia. La atención de la historia con mayúsculas y no como súplica, sino como exigencia amable a los historiadores que deben ponerse las pilas. Termino ya. Deseo larga vida al aseo, qué pareado tan original. Queda muy bien, deseo larga vida al aseo. Y, bueno, un recuerdo muy agradecido para esa gente, para esas personas que hoy, hace 60 años, estaban aquí para crear esta organización que ha hecho historia, que ha llegado en muy buenas condiciones a donde ha llegado y que seguramente seguirá muchos años más y seguramente también se volverá a celebrar aquí. Así que muchas gracias, enhorabuena, gracias por venir y vamos a seguir el acto. Ahora, ¿dónde está? ¿El acta dónde está? No está aquí. Ah, es que quería enseñar. Es que estaba preguntando porque teníamos por aquí el libro de actas de, y quería. Lo tiene directamente Jorge Vázquez. Ah, lo tiene. Ah, que lo tiene. Bueno. Bien, pues Jorge Buckley tiene ahora la palabra para, no para leer el acta de esa reunión fundacional, sino para dar una ligera visión, un pequeño recorrido, porque merece la pena hacerlo. Así que adelante, Jorge. Gracias. Buenos días. Hemos traído el libro de actas primero del aseo, porque creemos que es realmente interesante el poder leer algún trozo y constatar algo que verdaderamente a muchos de nosotros que trabajamos en SEO ahora nos impresiona, y es ver la capacidad de las personas que fundaron SEO para ver en el futuro y cómo, con pues muy pocas palabras, fueron capaces de poner en marcha prácticamente todo lo que ahora los que venimos después estamos desarrollando. Y por eso lo que he hecho, pues, es dentro del acta que se llama, con la forma que se hablaba en aquella época, acta de la reunión postconstitutiva que se celebró aquí, en esta sala, el mismo día 15, justo después de hacer la asamblea constitutiva donde se constituyó la sociedad. Pero a continuación se hizo una reunión, que es esta, donde aquí mismo, además, donde se pusieron los cimientos de lo que ahora es la Sociedad Española de Ornitología. Y por eso quería simplemente leeros algunos trozos del acta, la primera, obviamente, y que es lógico que la diga, que es nombrar a la Junta Directiva que se creó en ese día, el 15 de mayo de 1954. Y el acta dice así: es elegida por aclamación la candidatura para Junta Directiva propuesta por varios de los presentes y que es la siguiente: presidente, don Manuel Aulló Costilla; secretario, don Francisco Bernis Madrazo; tesorero contador, don Ramón Sáez Royuela; vocales, Mauricio González Díez, Federico Travé Alfonso, José Antonio Valverde Gómez, Pedro Weichart. Luego, más adelante dentro del acta se añaden otros dos vocales porque se consideró que cuatro eran poco,
que mejor seis, y entonces están añadidos Germán Marina Muñoz y Pedro Díez y Ponce de León. Estas fueron las personas que pusieron en marcha el aseo, aparte de otros muchos, evidentemente, pero digo desde el punto de vista oficial. Ya directamente, una de las primeras cosas que hicieron es darle un sentido estatal a esta sociedad. Esta no era una sociedad de un sitio como Madrid o podía haber sido pensando solo en Doñana, etc. No, tenía una vocación estatal. Y así, rápidamente, en la misma acta de constitución se dice, se acuerda por unanimidad que sea constituida la sección regional catalana de la Sociedad Española de Ornitología, con sede dicha sección en Barcelona, y que se lleve a cabo oportunamente los trámites legales pertinentes. De hecho, entonces se nombró a través como presidente de la sección catalana, como se llamaba la sección regional catalana, como la llamaron aquí, y a Salvador Maluquer como secretario, que fueron los primeros que empezaron en Barcelona. Curiosamente, ya con eso ya se le da un impulso y hoy en día, como muchos sabéis, pues ya aparte de Cataluña, pues está Extremadura, Andalucía, Canarias, Valencia, Euskadi, Cantabria, que son todas las oficinas que tenemos en España. Y entre paréntesis, no tenemos más porque no tenemos dinero para poner más, sino las tendríamos, evidentemente. Otra cosa que quería destacar son una serie de acuerdos. Y hay uno, que es, antes ha hablado Joaquín, y antes que Joaquín Merino, han hablado de el fundamento científico de SEO. Y es verdad, o sea, SEO, al revés que las demás organizaciones medioambientales que hay en España, SEO nació claramente con una vocación científica que la separa de todo el resto. Y fijaros que ya en este primer, en esta primera acta fundacional, podríamos decir, dice, se acuerda que la Revista Ibérica de Ornitología, órgano científico que va a ser de la sociedad, sea denominada Ardeola. Así que nos encontramos con que ya en el primer momento que se crea la sociedad ya se están poniendo todas las bases de lo que es la sociedad ahora. El que tenga un ámbito estatal, que luego además es internacional, como veremos también. El que tenga una base científica. Por supuesto, no solo por la parte de la universidad, que era mucha, sino también, y antes lo has dicho muy bien, por la parte que toca al museo. Ha habido una relación tremenda y tan tremenda que aquí dice, otro acuerdo tomado fue agradecer a don Maximino San Miguel de la Cámara, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, la amable autorización concedida para fijar el domicilio social en tan prestigioso centro. O sea, ya desde el primer momento estábamos metidos irremediablemente. ¿Y qué otras cosas? Pues también no solo hay unos cimientos científicos, lógicamente también hay unos cimientos económicos. Y entonces no quiero dejar de señalar uno, que creo que es interesante, que dice, hacer constar a la señora viuda de Schroeder el agradecimiento de la sociedad por la suscripción donada y, sobre todo, por el generoso ofrecimiento de apoyo económico a esta sociedad. Apoyo que, de conformidad con los artículos 7 y 8 de los estatutos, determina que sea tan distinguida señora declarada miembro protector de la Sociedad Española de Ornitología
etcétera, etcétera, etcétera. También teníamos, la verdad es que más que ahora. Ahora no tenemos tantos y es más difícil buscarnos la vida. Y, por último, otro de los aspectos que también Joaquín lo ha nombrado antes, es nuestra vocación internacional. Independientemente de el haber salido fuera como hemos salido, tanto en Sudamérica, donde hemos hecho bastantes cosas, como sobre todo con nuestros vecinos del norte de África, donde después de muchos años de trabajo hemos conseguido crear un SEO marroquí, y ahora Marruecos ya tiene su propia organización ornitológica, pues eso empezó ya ese mismo día, el 15 de mayo de 1954, y se dice en el acta, conceder al señor Bernis la representación de la sociedad con motivo de su viaje a Suiza para asistir al, yo aquí tengo el 11, no el 9, pero bueno, el undécimo, al undécimo Congreso Internacional de Ornitología que tendrá lugar en Basilea el próximo mes de junio. A mí lo que me asombró cuando leí esto es ver cómo esa gente tuvo una visión tan clara de lo que 60 años después iba a ser nuestra sociedad. Nada más, muchas gracias. Bien, gracias, Jorge. Continuamos. Va a tomar ahora la palabra el presidente de la SEO, Eduardo de Ajuana. Yo voy a complicarme un poco la vida, porque yo en estas cosas siempre trato de empezar bien, digo, voy bien, no meto la pata, ¿no? Pero acabo metiéndola, porque si no, no queda a gusto, ¿no? El primer contacto que yo tuve, la primera entrevista que hice en Radio Nacional a un agente de la SEO fue a Carlos Martín Novella. Yo cuando vi, no le conocía, cuando le vi entrar en la redacción con ese porte, con traje, con corbata, yo os lo juro, pensé, digo, este es uno de esas organizaciones católicas ultrasur. Y digo, bueno. Bueno, el caso es que no lo era, que hice la entrevista, que fue un contacto delicioso y que precisamente con Carlos Martín Novella aprendí muchísimo, ¿no? Entre otras cosas, fue mi introductor para lo poco que llegué a saber de cómo se manejaban estos temas en las troicas anteriores a esta y también en esta troika. Pero aprendí muchísimo de él. Digo eso porque es verdad que mucha gente del SEO pues tenía ese estilo, ese aire, ¿no? Cuando yo siempre, en un momento que escribí sobre periodismo ambiental, siempre contaba que en la redacción de Radio Nacional, cuando se veía a alguien con estética cutreluz, decían, ese es un invitado de Joaquín Fernández. Yo, joder, para una vez que consigo un buen corbatán, es un orgullo, ¿no? Pues con la SEO ocurría eso, ¿no? Tenías gente también encorbatada, ¿no? Luego la cosa se fue cambiando, ¿no? Y incluso, no sé, ¿no? Gente como Alejandro, desde luego antes Pancho Purroy, la propia ASU, ¿no? Tienen ahora un aire como más salvaje, ¿no? Más informal, incluso a veces como un poco de gamberretes, ¿no? Pero hay un hombre que mantiene ahí esa línea, ¿no? Que no es aquel estilo, pero que se mantiene en medio de ese camino magníficamente, ¿no? Generando unos equilibrios perfectos, ¿no? Que es Eduardo de Ajuana, que va a hablar a continuación. Bueno, gracias Joaquín, por esos piropos, aunque me tenía que haber visto también en mis años de facultad, donde cuando Pancho Purroy me apodaba Sandokán, en fin, las cosas también un poco han sido. Tenías tu lado salvaje. Bueno, me vais a permitir que lea estos folios, porque de esa manera abrevio, ¿eh? y así no se me olvida nada. Entonces, dado que el objetivo prioritario de la reunión es rendir un homenaje a los fundadores de nuestra sociedad, me voy a permitir trazar a continuación una breve semblanza de este conjunto de personas y asimismo esbozar unas pinceladas acerca de los motivos que les llevaron a dar el paso que hoy conmemoramos. Acabamos de escuchar en la lectura de las actas de la primera Asamblea General
los nombres de los socios que asistieron y cuyos apellidos, por orden alfabético, son Aulló, Bernis, Diez Ponce de León, González Diez, López de Carrizosa, Loredo, Maluquer, José y Salvador, Morales, Aracino, Pardo, Saez Royuela, Trabé y Bakert. Estos 13 nada más, que bien cabría denominar 13 de la fama, pudieron acercarse aquel día por aquí, pero otros muchos, hasta 41, estuvieron representados en el acto y ya para entonces se habían adherido a la sociedad del orden de 80 personas. No podremos, como es lógico, por limitaciones de tiempo y también de nuestros propios conocimientos, hablar de todas ellas, pero sí quizás de las más relevantes. Antes de seguir, creo obligado señalar que tan solo una ha podido acompañarnos en el día de hoy y para la cual pues solicito un cariñoso aplauso, don Salvador Maluquer. En el acto fundacional debió llevar la voz cantante Francisco Bernis Madraz, como todos sabemos, un secretario que fue de la comisión organizadora y, desde aquel momento, durante casi 20 años más, secretario general de la sociedad. Suya es la letra, en efecto, de las actas. A Francisco Bernis se le tenía ya por entonces, a sus 38 años de edad, como líder destacado de los ornitólogos españoles. Aunque este salmantino, profesor de enseñanza media en Lugo, se había dedicado entre 1944 y 1950 a la botánica, sus primeras publicaciones sobre aves en el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural databan ya de 1933, tenía 17 años la primera vez que publicó, y hasta 1954 se encontraba en plena fase de lo que más adelante él denominaría ornitología de alpargata, sin becas ni otras ayudas y con grandes dificultades para moverse por el país. De hecho, su primera motocicleta, que estrenó recorriendo la Mancha hasta las Lagunas de Ruidera, la había podido adquirir hacía solamente un año. Pasados dos años de la fundación de SEO, en 1956, ganó las oposiciones a la Cátedra de Vertebrados de la Universidad Central de Madrid, la Complutense, se llama ahora, y ello habría de tener repercusiones muy positivas, tanto para su desarrollo personal y científico, por supuesto, como para la SEO y para la historia toda de la ornitología española. Pero esto es sobradamente conocido y sería, por otra parte, muy prolijo de explicar. Lo que no es tan conocido, desde luego, y merece serlo, es la gran ayuda que durante muchos años prestó su mujer, la encantadora, inolvidable Cristina Carro, en los primeros pasos de nuestra asociación. En el devenir de SEO, otra pieza fundamental habría de ser quien resultó elegido aquel 15 de mayo tesorero contador, Ramón Saez Royuela Gómez, de Burgos. Era, con 22 años, probablemente el más joven de los asistentes y había contactado por primera vez con Bernis por carta a principios de 1951. Estudiante ya en Madrid de la primera promoción de la licenciatura en Biología, la de 1957, al ser de los poquísimos compañeros de clase, 8, nada más, figuran en la orla fotográfica, al ser el único en aprobar todas las asignaturas en junio, pues se convirtió automáticamente, como le gustaba recordar, divertido, en el primer biólogo de España. Profesionalmente trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en el INIA, pero también fue profesor ayudante en la cátedra de Bernis, escribió un par de guías ornitológicas, y dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo a nuestra sociedad, de forma tan sostenida que fue subtesorero entre 1954 y 2000, y luego de propina durante dos años más secretario general. Su amabilidad, generosidad y entrañable socarronería acompañaron durante décadas a las sucesivas juntas directivas y al personal de nuestra oficina en Madrid. Dentro de un pequeño artículo escrito en una garcilla de hace 20 años, Ramón reclamaba modestamente para sí la primera idea sobre la posibilidad de constituir una asociación ornitológica nacional, a resultas de una pregunta que en ese sentido le hizo por carta en 1951 el famoso ornitólogo suizo Paul Geroudet. Preguntaba si había aquí algo. Y también la del propio nombre, Sociedad Española de Ornitología, en lugar del que primero se había barajado, que era Grupo Ornitológico Español. A Ramón le parecía mejor y por eso SEO es nuestro nombre, ¿no? Y ahora tenemos esas dificultades de explicar que vamos al aseo. Algo mayores que Ramón eran otros dos socios fundadores que vivieron su propia familia. Su hermano Juan Manuel Tonono y un primo de Valladolid de nombre José Antonio Tono Valverde. Este último no necesita, por supuesto, presentación como genial ecólogo y conservacionista. Su papel había sido importante durante la etapa organizativa de SEO, aunque precisamente en la primera asamblea no pudo asistir por encontrarse entre abril y junio en la Camarga, en Francia, con una beca de la Universidad de Toulouse que había obtenido gracias a los buenos oficios nada menos que de Mauricio Legendre.
Allí en la Camarga, Natur d'Albalat, alojado por Luc Hoffmann, llevó a cabo un estupendo estudio sobre las colonias de Gaceta Común que publicó una lauda y aprendió mucho de lo que más tarde le sirvió para poner en pie la Estación Biológica de Doñana. Además, en esa estancia se desplazó, invitado por Hoffmann, a Suiza, donde se celebraba, como hemos oído, Congreso Mundial de Ornitología, y allí pues tuvo la oportunidad de encontrarse con Bernis, que era el delegado español formal, y con su mujer, Cristina, por allá hay fotos. Bueno, me voy a centrar otra vez aquí, que si no, no acabamos. También Valverde, que a la sazón se mantenía con un taller de taxidermia en Valladolid, llevaba años carteándose con Bernis. Se conocieron en persona en mayo de 1952, cuando, respondiendo a la invitación de Bernis, una beca, digamos, que había conseguido de otro de los fundadores de SEO, Luis Suárez, de Lugo, se unió a él en un viaje de reconocimiento a Doñana, para ambos el primero en sus vidas. Los dos regresaron, hemos conocido, maravillados, ¿no?, absolutamente excitados. Valverde, en sus memorias, escribe: solamente habíamos estado en Doñana 11 días. Acababa de cumplir los 26 años y los casi 50 transcurridos desde entonces han estado marcados por su impronta. Doñana dejó impronta en Valverde y en Bernis, pero también Valverde dejó impronta grande, inmensa, diría yo, en Doñana y en la historia de la conservación y de la ciencia en España. Un personaje inolvidable más hubo en el seno de este que podríamos denominar suburbio castellano, de fundadores de SEO. Me refiero, antes se le ha citado, Félix Rodríguez de la Fuente, natural de Poza de la Sal, provincia de Burgos. También era muy joven en aquel entonces, 26 años también, y tampoco pudo asistir al acto fundacional, en este caso por encontrarse cumpliendo la última fase de sus milicias universitarias. El año anterior había terminado los estudios de medicina y un año antes, en 1952, siguiendo las indicaciones de Tonono, el hermano de Ramón Sarroyola, pues había podido conocer a Valverde en Valladolid, en un encuentro que a la postre también habría de resultar trascendental. Tanto Tonono como el propio Valverde ayudaron con gusto a Félix, a quien llamaban Felizón, a obtener los primeros halcones que le sirvieron para resucitar la cetrería en España y para abrirle las puertas en lo que más adelante, como todos sabemos, sería una fantástica carrera de proyección internacional como divulgador de la zoología y la conservación. Todos conocemos y respetamos profundamente la inmensa labor de Félix a la hora de transformar históricamente la relación de los españoles con la fauna y la naturaleza. Hemos hablado de un subgrupo castellano muy importante en la Fundación de SEO, pero hubo otros dos también de mucho peso, en Andalucía y en Cataluña respectivamente. Hablemos primero del andaluz, que en la reunión del 15 de mayo de 1954 estuvo representado por Mauricio González Díez y Pedro Perico Díez Ponce de León, ambos de Jerez de la Frontera, así como por Pedro, también llamaban Perico, Bakert, de Huelva. Mauricio González y Pedro Baker formaron parte como vocales de la primera junta directiva y Pedro Díez Ponce de León de ese añadido que se hizo a continuación, ¿no? De Mauricio, que nos dejó en septiembre del año pasado, habla también Valverde en sus memorias a raíz de aquel primer viaje a Doñana. Dice así: Doñana incluía dos propiedades, las marismillas de los Morenés y el palacio, uno de cuyos copropietarios era Mauricio González. Alto, delgado, aficionado a los pájaros y muy en contacto con ornitólogos que acudían al conocido enclave ornitológico. Hicimos rápidamente amistad. Ya en aquella breve primera reunión con Bernis se habló de la conveniencia de hacer una sociedad ornitológica española. Ese invierno le escribí para proponerle la campaña de drenamiento en la pajarería de Doñana, 1953, y para pedir posada y condumio en el palacio, así como transporte local para los anilladores. Todo lo cual dio y además se unió al grupo y anilló tanto como cualquier otro expedicionario. Otra cualidad accesoria y nada despreciable de Mauricio era que poseía una bodega donde debían sobrar muchas botellas de tío Pepe y un excelente jerez oloroso con el que surtía abundantemente a los anilladores. Resultó que era un González gordo. El subgrupo andaluz, que he llamado, tenía en efecto estrecha relación con la industria vitivinícola jerezana y asimismo con la sanluqueña, a través de Luis Hidalgo Gibaja, también socio fundador y padre de uno de los actuales miembros de la Junta Directiva, actual, Javier Hidalgo Argüeso, de las bodegas donde se cría la famada manzanilla la gitana, que también a veces pues conforta los desvelos de la Junta Directiva. Hubo incluso entre los fundadores de SEO un representante del vino de Oporto, el portugués Geoffrey Murray Tate, hijo de William Tate, autor del importante libro The Birds of Portugal. Las relaciones comerciales de estas diversas localidades y familias con Inglaterra, Porto,
Jerez, Sanlúcar. Con Inglaterra, que era el país importador de sus vinos, explican en buena medida el interés de muchos de sus miembros por las aves. Estas relaciones permitieron, en el caso de Mauricio, un papel considerable, tal como reconoce Valverde, en la formación de la Reserva de Doñana. A don Mauricio González, más tarde González Gordon, incorporó el apellido de su padre, nacido y educado en Inglaterra, le debemos también la traducción al español de la guía de campo de Peterson, Mumford y Holland, que se publicó en inglés en 1954, al tiempo que nuestra sociedad, el mismo año, y que, al igual que en otros muchos países de Europa, resultó sumamente efectiva para promover la afición a la ornitología de campo. Hace apenas una semana hemos tenido la satisfacción de asistir al descubrimiento de una placa en Adesa de Abajo, Puebla del Río, para honrar la memoria de este jerezano ilustre, caballero intachable, al que sus compañeros de anillamiento en Doñana apodaban cariñosamente Egreto. Pediría un aplauso, está aquí su hija Viviana, creo que se lo merece. Al subgrupo catalán lo representaron en la Fundación de SEO tres personas, Frederic Travé y los hermanos Josep y Salvador Maluquer y Maluquer. En su núcleo más activo se encontraba también un primo de estos últimos, Joaquim Maluquer y Sostres, fallecido hace 3 años, después de una polifacética carrera en la que alternó puestos como la presidencia de la Institución Catalana de Historia Natural, la presidencia del Hospital Clínico de Barcelona o la secretaría del Comité Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña durante el primer mandato de Jordi Pujol, en 1980-84, y en la que, además de importantes obras como sociólogo, pues era un tiempo doctor en leyes y en sociología, escribió el libro El Sosels de las Terras Catalanes con varias ediciones. Sobre Federico Travé, que hace 60 años fue nombrado en esta sala primer presidente de la sección regional catalana, como hemos tenido ocasión de oír, que falleció ya pronto, en 1982. Joaquim Maluquer recuerda que fue un hombre polifacético, gran bibliófilo y creador de una incomparable biblioteca de mitología clásica, coleccionista múltiple y también apasionado por las ciencias naturales. Dice igualmente que al filo de 1950 su entusiasmo se había volcado hacia la ornitología y, no encontrando con quién compartir su afición, se encaminó al Museo de Zoología de Barcelona, donde los jóvenes Maluquer, hermanos y primo, venían actuando como oficiosos conservadores de la colección de aves. De nuevo, en palabras de Joaquim, allí obtuvo nuestras referencias y, tras conocernos, nuestro asentimiento incondicional. Se había planteado otra vez, por su cuenta, constituir una asociación ornitológica. No sabía la existencia del otro grupo, ¿no? Y en ese empeño, pues visitó en septiembre, cuando tuvo ocasión de conocer que había otros interesados en esto, pues visitó sucesivamente a Ramón Sarroyuela, a Tono Valverde y a Bernis en sus respectivas ciudades. Y esto probablemente tuvo un efecto catalizador a la hora de impulsar ya de una vez la creación de SEO. Cabe recordar que de los aproximadamente 80 socios iniciales, unos 30 nada menos radicaban en Cataluña. Entre ellos había gente tan importante como Ramón Margalef, el limnólogo y ecólogo de fama internacional, titular de la primera cátedra de ecología que hubo en España y autor del Tratado de Ecología de la editorial Omega, tan utilizado en nuestras universidades. O como Enrique Palsells Rocamora, zoólogo, fundador y director durante mucho tiempo del Centro Pirenaico de Biología Experimental de Jaca, del CSIC también. O Antoni Jones Cuspinera, farmacéutico y zoólogo que fue director del Parque Zoológico de Barcelona. O José Planas Mestres, científico de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, autor del libro Elementos de Biología. O Joan Massagué Vendrell, farmacéutico, padre de Joan Massagué, el famoso investigador sobre el cáncer premiado con el Príncipe de Asturias en 2004. O José Botey Riera, industrial textil, propietario de una finca en el macizo de las Gavarras, que es ahora una estupenda reserva natural. O Josep María de Sagarra y de Castellarnau, periodista y escritor de larga y reconocida trayectoria en poesía, teatro y novela, autor asimismo del delicioso librito El Sussels Amics, una maravilla. Pero si hay que destacar a alguien en este fantástico y variopinto conjunto catalán, creo que nuestro agradecimiento debe ir en primer lugar a Salvador Maluquer, que fue vocal y presidente de SEO, que publicó los primeros trabajos de interés sobre la avifauna del Delta del Ebro y que, sobre todo, en su sacrificada labor de 30 años como secretario de la sección regional catalana de SEO, propició en buena medida el florecimiento de la ornitología que desde hace tiempo se vive en Cataluña. Solicito otro aplauso. Bueno, otros asistentes en persona a la reunión del 15 de mayo de 1954, que no podemos pasar por alto, fueron dos importantes científicos. Eugenio Morales Agacino, que
que entre otras cosas cobró más tarde fama como entomólogo especializado en la lucha contra la langosta del desierto en África, fama internacional, y como descubridor de la colonia de foca monje del Sahara, ahora la cueva Mauritania donde viven las focas, la mayor colonia del mundo de foca monje se llama Cueva Morales. Y estaba también Luis Pardo García, planctólogo e ictiólogo, autor, entre otros trabajos, del pionero catálogo de los lagos de España, en 1948. También asistió Manuel Aulló Costilla, ingeniero de montes ya jubilado, que había presidido la Sociedad Española de Historia Natural y el Consejo Superior de Montes, y que en el transcurso de la primera asamblea, tal como hemos tenido ocasión de oír, fue nombrado primer presidente de SEO. Lamentablemente falleció tan solo 4 años más tarde de la fundación. Sus dos hijos, Manuel y Miguel Aulló Urech, igualmente ingenieros de montes, pues fueron socios, también fundadores, y el primero llegó a director del ICONA y presidente del INIA. Mucha gente importante hubo, como vemos, entre los fundadores de nuestra sociedad, y es lástima que el tiempo acucie porque son muchos más los que merecerían unas palabras. Sus ocupaciones y relaciones con la ornitología eran muy variadas. En la lista encontramos a más ingenieros de montes, como Eugenio Bezares, Germán Marina vocal, la primera junta, al lado de militares, como Juan Bono Boix, que llegó a director general de aviación civil, José Tatocumín, también aviador militar, que fue coautor con Bernis del guión de la avifauna balear, parece que los aviadores y las aves pues, debían tener cierta relación, Andrés Zala, que era un expatriado croata de ascendencia judía y, a pesar de ello, según se dice, amigo personal de Franco. También hubo religiosos dedicados a la enseñanza, tales el barcelonés Julià Masriera o el valenciano Sala de Castellarnau. Igualmente hay en la lista taxidermistas, como Juan René Critiquian, que tuvo un importante establecimiento en el Paseo de Rosales de Madrid, Francisco Javier Palaus de Barcelona, que escribió, publicó un pequeño tratado sobre taxidermia, o Luis Benedito Vives, a quien se deben muchas de las fantásticas obras que se exhiben en este mismo museo, como hemos podido ver según subíamos. Y el busto de este señor, de Luis Benedito Vives, pues está, figura aquí en los jardines del museo. Es probablemente el mejor taxidermista de aves que haya existido nunca. Yo no, en ningún museo del mundo he visto cosas como las de aquí. Y bueno, por paradójico que ahora mismo pueda parecer, muchos de nuestros fundadores eran cazadores, siendo el más destacado probablemente Francisco León Jiménez, también hemos oído hablar de él como autor de esa entrevista a Bernis, que fue autor de numerosos artículos cinegéticos en diferentes revistas y fundador del Club Alción. El club durante años fue muy activo en ornitología, publicaba notas ornitológicas en Ardeola con el nombre Club Alción de Cazadores y también muy activo en conservación, ayudó mucho en la conservación, por ejemplo, de las tablas de Daimiel. Y no quiero olvidar a otro escritor, Arturo de la Lama, que en 1955 publicó un interesante estudio ornitológico de la Bahía de Santander. Poco que ver, tal vez, este elenco de personalidades con los socios que más tarde fuimos entrando en SEO, en mayor parte jóvenes estudiantes, diversamente barbudos o melenudos, y resueltamente asamblearios y contestatarios. Un botón de muestra de este cambio general en la sociedad de nuestro país, y que en SEO resultó afortunadamente tan gradual como grato, es que en la lista de los primeros socios se cuentan del orden de media docena de sonoros títulos nobiliarios. Conde de Miranda de Santa Cruz, Marqués de Bonanza, Marqués de Salobral, Conde de Gondomar, Marqués de Merry del Val, Conde del Valle de San Juan, Conde de Caralt. También destaca en la lista quizás la práctica ausencia de mujeres, apenas representadas por doña Aida Morales, de quien hemos oído hablar también antes, como viuda de nuestros señores que habían formado parte del núcleo promotor, Conrado Schroeder, fue la que primero protegió, primera socia protectora de SEO. Bueno, al menos en esto hemos mejorado algo. Bueno, sabemos ya más o menos quiénes eran los fundadores de la Sociedad Española de Ornitología, a quienes se dirige nuestro homenaje. Algo sabemos también acerca de los motivos que llevaron a fundarla, porque aquí se me ha anticipado un poquito mi compañero de Junta Directiva, Jorge Buckley, que por cierto, entramos los dos a la vez como socios aquí en esta sociedad. Entonces, voy a contar algo más acerca de los motivos, efectivamente, que les llevaron a fundarla, pero citando o atendiendo a sus propias palabras. En una circular sobre la creación de una Sociedad Española de Ornitología, publicada en 1952 por el Grupo Promotor, se dice que, por un lado, esta asociación tendrá como finalidad promover y coordinar los estudios ornitológicos en España y colaborar en el movimiento de protección a la riqueza natural. Y por otro lado, que se concibe como entidad de carácter científico y científico divulgador. Ideas claras desde el principio.
por tanto, las mismas que caracterizan hoy en día el trabajo de SEO, con una triple vertiente: ciencia, divulgación y conservación. Por lo que se refiere a ciencia, el panorama nacional era entonces sin paliativos desastroso. Valverde escribió lo siguiente: los zoólogos de vertebrados en España entre 1945 y 1955 éramos tan pocos que sobran dedos de la mano para contarlos. En ictiología estaba Lozano, que había publicado los excelentes volúmenes de la fauna ibérica, etc. De herpetología, Balcells también había publicado una nota sobre la rana pirenaicas. Y eso era todo. En ornitología, solo Bernis, a la sazón catedrático del Instituto en Lugo, y yo mismo publicábamos por aquellas fechas. Hilliard Head, que era el autor del único libro de determinación de aves ibéricas, en 1940, había muerto tras dejar su excelente catálogo de la epifauna española, Sinopsis de las aves de España y Portugal, donde recogía las exploraciones ornitológicas inglesas de la primera mitad del siglo. Hilliard Head trabajó en este museo. La mastozoología aún estaba peor, ya que únicamente Morales Agacino se había ocupado años antes de la fauna del Sahara. Por suerte, seguía siendo válido el gran libro de Cabrera de 1914. Eso era todo lo que se podía decir de la zoología española de vertebrados en aquellos tiempos. Bernis, por su parte, en 1971 declaraba que durante 100 largos años casi todo lo bueno que se hizo en ornitología de aves ibéricas fue hechura de extranjeros, ante todo británicos. Y rememoraba, con dolor, distintos comentarios despectivos de dichos autores británicos, tanto sobre el carácter español, indolente, etcétera, como sobre la pobre calidad de las escasas publicaciones ornitológicas indígenas. A veces decían que mejor no ni considerarlas, estaban llenas de errores. Bueno, eso le indignaba a Bernis, pero no dejaba de reconocer que, efectivamente, durante el primer tercio del siglo XX, aquí solo hubo algunos decorosos balbuceos, como el de Arévalo Baca o el de Castellarnau, pero tampoco fue posible engranar con la progresiva corriente general europea. En los escritos y declaraciones de Bernis y Valverde referentes a aquella época se estila una queja común: la falta de libros, que ambos obligó a ser en buena medida autodidácticas. Si bien Bernis rememora el relativo guarnecimiento y puesta al día de la biblioteca ornitológica de este Museo de Ciencias Naturales, que tuvo lugar entre los años 1910 y 1930 gracias a los esfuerzos de la Junta para la ampliación de estudios, de la Institución Libre de Enseñanza, y también de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Pero todos sabemos, los desastrosos efectos de la Guerra Civil supusieron más tarde un paso atrás. Ya con referencia a los primeros 50, Bernis habla de la súbita aparición de varios ornitólogos de campo en España como un suceso espontáneo, sin influencias extranjeras, que permitió entrever la posibilidad de ponerse al día con el batallón de ornitólogos de campo de otros países en que, por aquellas fechas, gravitaba casi todo lo mejor y más progresivo de la ornitología mundial. Urgía, continuaba diciendo, en la entrevista de Francisco León, incidir con firmeza y tesón para poner remedio a tan deplorable situación. Y esto fue, acaso más que nada, lo que nos movió hacia la fundación de la Sociedad Española de Ornitología. Otra idea clave hay aquí, a mi entender. Para conseguir que la ornitología española avanzara, no bastaba, ya mediado el siglo XX, con unos cuantos científicos en sus respectivas cátedras o museos, sino que era necesario todo un batallón de ornitólogos de campo, como el que tenían otros países, que colaboraran en tareas tan necesarias como el anillamiento o como los censos de aves acuáticas, que se hacían en otras partes. El embrión, en definitiva, de lo que ahora llamamos ciencia ciudadana. Y de ahí, sin duda, la idea de partida de que SEO fuera también, como hemos visto antes, científico-divulgadora. Y también la rapidez con que la flamante sociedad abordó facetas como la creación de la revista, boletín, llamaban al principio Ardeola, la elaboración de la lista patrón de aves, con nombres en español, fundamental, la primera encuesta sobre aves acuáticas, que se hizo ya en ese mismo año, antes incluso de la fundación, ya se habían repartido los folletos para poder hacer la encuesta de acuáticas, o la puesta en marcha del centro de migración de aves. Queda, por último, hablar brevemente de la faceta conservacionista. El hecho de que los estatutos de SEO incluyan en su primer artículo que la sociedad promoverá la protección de las aves montaraces en España y cooperará con otras entidades y organismos en cuanto a protección justificada de la naturaleza agreste. Había que pedir casi perdón por conservar en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, esa declaración la convierte, de hecho, en la decana de las asociaciones españolas que se dedican a la conservación de la biodiversidad. Pronto, en 1955, Bernis remite a la UICN una lista con 30 especies de aves amenazadas y SEO publica una memoria suya
titulada La ornitología, sus problemas nacionales y generales, que hace repaso de las principales amenazas de aquellos tiempos para la conservación. En esa memoria concluye Bernis confiando en que nuestro grito de alarma en pro de toda una serie de aves será atentamente escuchado y plenamente comprendido, y recalcando que, como expertos en la materia y como españoles, tenemos la obligación de lanzar ese grito de socorro y lo hacemos plenos de esperanza. Y antes incluso de la fundación de SEO, pues ya los contactos que se habían establecido pues permitieron, como todos sabemos, esa fantástica carta, esa memoria, escrita por Bernis, transportada por Mauricio y Manuel María Gordón, hijo y padre, respectivamente, a Bernis, y que sirvió para evitar las repoblaciones en Doñana. Mucho del trabajo de SEO siempre se ha mantenido en esa tarea científica conservacionista, pero mucho de lo que se podía hacer entonces, el posibilismo al que alude Joaquín Fernández, pues obligaba a que no se hiciera a través de los periódicos o por protestas violentas, sino que era influyendo en los niveles de la administración donde se podía hacer, en aquella burocracia en aquellos tiempos controlada por el Estamento General de Ingenieros de Montes. Bueno, digresiones que me permito aquí y que vuelvo al papel. Desde su fundación SEO ha intentado mantenerse dentro de estas líneas tan sabiamente trazadas por Bernis y sus compañeros, la ciencia, la divulgación y la conservación, como tres patas que mutuamente se apoyan y complementan. Y cree haberlo logrado en buena medida gracias a una masa social en continuo crecimiento, al apoyo de múltiples personas y entidades, entre las personas, pues las muchas que han formado parte de sus sucesivas juntas directivas, gente como Pancho Purró, Manolo Fernández Cruz y tantos que hay aquí. Tenemos afortunadamente una estupenda representación de antiguas juntas directivas. Pero también, durante las últimas décadas, gracias al esfuerzo tenaz de una eficaz plantilla de profesionales, a frente de los cuales pues, ha contado sucesivamente SEO con las personas de Juan Manuel Varela, Alejandro Sánchez y Asunción Ruiz. Pero bueno, esta es otra historia y para esbozarla brevemente invito a subir al estrado a la última de las personas que he citado, Asunción Ruiz, actual directora ejecutiva de SEO Birdlife. Muchas gracias por vuestra atención. Inmediatamente vendrá Asunción Ruiz, pero antes, ahora, bueno, me quedo, por cierto, yo que hablaba antes de la solemnidad de alguna gente de la SER, no se me escapa el factor alcohólico de los anilladores de aves. Lo tendré en cuenta. Vamos a dar la palabra a continuación a Salvador Maluquer, pero antes vamos a ver un vídeo histórico, unas imágenes históricas que él mismo ha facilitado a Fernando Camarero, que a su vez ha facilitado al aseo y que es un estreno absoluto. Se convocó la Asamblea Fundacional en Madrid para el 15 de mayo del 54. Este día se celebró la fundación con un acto muy sencillo, en realidad no fue ninguna cosa de parafernalia rara, sino mucho menos una reunión donde se leyeron los estatutos, celebrada en el Museo de Zoología de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales, que es donde estaba la sede inicial de la Sociedad de Ornitología. Y el primer presidente fue el señor Manuel Aulló Costilla. Fuimos a la fundación, al acto de la fundación, mi hermano y yo solamente. Hicimos un viaje, supongo que lo subvencionaron mis padres porque yo no estaba en condiciones de pagar un viaje en avión a Madrid y tal, pero fuimos a Madrid, todavía me acuerdo de los aviones de aquella época, que eran los Junkers 52 con unas chapas onduladas y que volaban a 300 y pico por hora y parecía que ibas en coche, lento, veían el paisaje perfectamente cuando llegabas a Madrid. Entonces, a través de Mauricio, que era uno de los fundadores de la sociedad, Mauricio González Díez, o sea, por tanto, hijo de uno de los propietarios, pues fuimos a Doñana. Nos fuimos en tren hasta Sevilla, luego en un tren, me parece, de Vía Estrecha hasta Bonanza, en que es al lado de Guadalquivir. Allí nos esperaba ya una especie de lancha muy grande con comida, con jaulas y cosas, que nos llevó al otro lado de Guadalquivir. Y ahí nos esperaban caballos y carros, y a caballo fuimos hasta Doñana a través de la marisma, porque no había ruta para ir todavía ni por carretera ni por nada. Había que ir a través de la marisma.
Mi padre había hecho bastantes películas en Pate Baby, Pate Baby, no sé cómo se llamara esto, que eran unas películas de 9 milímetros que tenían precisamente las perforaciones en el centro. Entonces esta máquina todavía funcionaba, la cámara, y me la llevé a Doñana. Y allí es donde filmé pues, 4 escenas de las pajareras de Algaida y tal, que fueron las primeras, por lo visto, que se han hecho en Doñana. Pero filmar yo no me he dedicado, solamente hice la casualidad de que me llevé esta máquina allí. Y esta máquina ya ahora ya no existe naturalmente porque es antiquísima ya, ¿no? Cuando ya existía la sociedad, que se había fundado en mayo del 54, entonces tenías contacto con la sociedad. Ibas a Madrid o tenías contacto con ellos y a través de ellos tenías contacto con la gente de Aranzadi, de San Sebastián. Y como ellos organizaban cada año expediciones, habían organizado uno o dos, no me acuerdo ya antes, a Doñana para Millar, entonces en una de ellas me inscribí yo también. Me puse en contacto con ellos, me fui a Madrid, en Madrid nos encontramos y en Madrid marchamos hacia Doñana, a Millar. Y por eso fue la primera entrada en Doñana, a través de Aranzadi, a través de la SEO, de las dos cosas. Un grupo nos encontramos en Madrid y fuimos allí. En aquella época Doñana era todavía muy aislada, todavía no era parque nacional. ¿Qué será lo que Marta está mostrando a sus dos hermanos? En una de las islas de la marisma, los niños asisten sorprendidos a uno de los más dramáticos espectáculos que la naturaleza puede ofrecer, el festín de los buitres alrededor de una carroña. Por casualidad, en donde él vivía, la calle París, el piso de arriba, vivía Federico Travé, que Federico Travé es uno de los fundadores de la Sociedad Española de Ornitología, el que fundó después con mi hermano y mi primo la catalana, la sección catalana. Y entonces, por la noche, que entonces no se salían las parejas, pero como que mi hermano iba allí, decía, yo también iba con mi hermano a las reuniones, y Arturo bajaba de su piso, él vivía en el principal y Travé en el primero. Le daban ilusión, claro, nosotros dos nos veíamos allí, y como que estaba mi hermano, pues estaba, la cosa quedaba seria y bien. Bueno, pues ahora tiene la palabra Salvador, si quiere hablar desde ahí, si quiere venir aquí. ¿Qué prefiere aquí? Son facilidades, no... Este de aquí. Bueno, hoy para mí es un día de recuerdo y sin olvidar el futuro y confiando en el futuro, prefiero hablar de los tiempos pasados. Hace 60 años exactos estábamos mi hermano y yo en este día, aquí en esta sala, emocionados, viendo la constitución de una sociedad que nos parecía una maravilla, una cosa inesperada y dificilísima. Fue un día extraordinario para nosotros y lo recordamos y lo recuerdo como si fuese hoy. Pero eso no significa que me tenga que remontar solamente al año 54, ni al 52 cuando se hicieron las primeras circulares. En realidad nosotros empecé yo realmente, en 1940, con los 14 años. Mi padre había heredado una finca en el Llano de Urgel, en Lérida, y para ponerla en marcha después de la guerra que estaba todo destrozado, pues fuimos unos días por allí y me compró una escopeta y empecé como cazador. Y empecé con un asesinato de una abubilla que siguió con el asesinato de un abejaruco. Pero como mi familia tenía muchísima afición a las ciencias naturales y en casa había libros de pájaros, pocos, pero algunos, libros extranjeros, libros anteriores al 36, desde luego, desde antes de la guerra, pues enseguida se me ocurrió la idea de empezar a anotar los nombres, buscar cuáles eran los pájaros, ver si encontraba distintos. Tenía unos prismáticos antiguos mi padre y también los utilicé yo, unos prismáticos de 8 aumentos, creo recordar que eran. Y así empezó todo en el año 40 con 4 listas de pájaros, que a los pocos tiempos, al cabo de medio año, ya éramos 3. Mi hermano, que también se contagió de la misma enfermedad de la pajarería, mi primo Joaquín, que era como un hermano y que además estaba situado por edad entre mi hermano y yo, y el trío este, que podíamos llamar trío de la bencina porque teníamos poquísimos años, nos dedicamos a estudiar pájaros y para mejorar fuimos al Museo de Zoología de Barcelona
confiando en que allí encontraríamos apoyo científico, conservadores, gente, colecciones. La situación en Cataluña después de la guerra era desastrosa. No había absolutamente nada en el aspecto científico. Así como en el centro de España sabíamos que Bernis trabajaba allá y había otros núcleos, en Cataluña no había absolutamente nada. El museo estaba cerrado prácticamente, lo dirigía un geólogo que además dirigía el Museo de Geología, bastante lejano de allí, y naturalmente allí no había nadie de conservador, ni de cuidador, ni de nada. Había un par de señoritas, y digamos señoritas, pero debían tener sus 60 o 70 años, que se dedicaban solamente a cuidar un poco las colecciones, limpiarlas y mantener el mínimo de decencia en un sitio público que tampoco tenía mucho público, casi no iba nadie a verlo. Encontramos que estaba todo hecho un desastre y empezamos a nosotros a arreglar la colección del museo. Por los antecedentes familiares que habían habido antes, en los años 30, o entre los 20 y tantos y 30, habían estado en el museo mis tíos, Salvador y José, y mi padre, Joaquín. Las señoritas estas que estaban ahí de cuidadoras o de limpiadoras nos dejaron entrar y hacer lo que quisiéramos en el museo. Y estuvimos varios años trabajando allí, intentando arreglarlo, haciendo listas de las aves, de lo que había, de lo que faltaba, buscando, haciendo etiquetas de los pájaros que conocíamos. Hasta que un día apareció en el museo un señor que se llamaba Federico Travé, que decía que buscaba lo mismo que nosotros, apoyo científico. Un apoyo científico que naturalmente no existía y lo dirigieron a nosotros. Un día apareció en mi casa el señor Travé, un hombre serio, alto, bien arreglado, pelo blanco, imponía su aspecto. Y desde aquel momento formamos ya un grupo de cuatro que empezó a pensar en formar una sociedad. Federico Travé, que era abogado, aunque no ejercía, empezó a redactar unos posibles estatutos y de repente nos vino un día la noticia a través de la revista Ibérica, que publicaban los jesuitas, me parece recordar, del Observatorio del Ebro, de que en Madrid se estaba preparando la constitución de una sociedad. Federico Travé tomó rápidamente la decisión de viajar aquí, conocer a los fundadores e intentar hacer una sociedad con cara y, en fin, una sociedad auténtica. Por tanto, quiero decir que la ornitología moderna en Cataluña nació realmente en el año 40, porque fue a partir de allí que empezamos y desde luego no había absolutamente nada y parece ahora imposible, cuando ves lo que hay, que haya surgido una sociedad con la potencia del aseo, cuando realmente éramos cuatro gatos en Barcelona, cuatro gatos en Cataluña y supongo que pocos más en el resto de España. Es un día para mí de recuerdos profundos, ya digo, porque me recuerda toda una historia y me habéis dedicado varias veces aplausos, solamente por el hecho de que soy prácticamente el único superviviente del grupo fundador, quedamos mi hermano que no ha podido asistir hoy y yo, y según me dice Asun, no existen ya más fundadores. Y realmente los aplausos no los necesitaría yo ni los merezco yo. Los merece mi mujer Cecilia, que ha aguantado durante montones de años tener que hacerlo todo en casa mientras que yo me dedicaba a los pájaros. Durante años estuve ensobrando convocatorias para reuniones, repartiendo ordeolas a domicilio, haciendo una serie de cosas y mi mujer en casa con los críos y acompañándome al Delta del Ebro o donde fuese. Por tanto, realmente, si hoy estoy aquí y si me he dedicado a la ornitología en lo que he podido, pues ha sido gracias a ellas. De lo contrario, no hubiera podido hacer nada. Gracias por todo y creo que nada más por hoy. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí vamos a dar el paso ya a la directora ejecutiva del ASEO, va a tomar la palabra y vamos a hacer una especie de corte, ¿no? Rompemos de momento, no rompemos, hacemos continuidad, pero vamos a hablar un poquito de lo que queda por delante, de lo que se está haciendo ahora el ASEO y de lo que va a hacer en un futuro inmediato. Adelante. Necesito confesaros algo. ¿Me oís? No. Es que
me gusta moverme. Sabéis que también bailo. ¿Qué siento ahora mismo? Pues me siento pequeñita, 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 pequeñita. Pero con la gran responsabilidad y con todo mi compromiso por mantener igual de fuerte, y si es posible más, a nuestra querida SEO, SEO Verlife. Porque quiero decir que la casa es fuerte, pero es fuerte realmente porque la hacen grande todos los socios y simpatizantes que nos acompañan. Sin todo este batallón de ornitólogos, como decía antes Eduardo, sería imposible haber llegado aquí. Y ahora sí, porque además soy bastante sensiblona, de hecho me critican tanto mi presidente, y es verdad, Presi, como mi antiguo jefe y director ejecutivo Alejandro Sánchez. Hola Alejandro, tú tienes mucho de los méritos que aquí se están contando. Que soy un poco llorona, pero no porque me queje para la hora de trabajar, sino porque soy un poco sensible, y es cierto. Pero también quiero decir que hace falta sensibilidad para darle valor a lo importante. Y realmente, cuando estamos defendiendo naturaleza, estamos defendiendo algo más allá de un capricho naturalista. Estamos defendiendo futuro y calidad de vida. Y para eso hay que hacerlo con emociones y con sentimientos, si no sería imposible seguir batallando, sobre todo por lo difícil que se está poniendo todo. Y ahora sí, felicidades. Tenemos 50, no, 60 añazos. 50 fue hace 10. Tenemos 60 añazos y yo creo que bien cumplidos, de verdad. Sí, han pasado 6 décadas desde que unos poquitos sabios, distraídos, pero visionarios, supieron intuir la importancia que iba a tener el estudio y la conservación de las aves. Importancia que ahora está más vigente que nunca, cuando la crisis financiera, económica y diría yo de valores, está poniendo en cuestión realmente lo importante. Pero bueno, también está dándonos la razón en muchas de nuestras batallas, con lo cual vamos a ver si somos capaces, una vez más, de no defraudar y estar a la altura. Pero gracias a los fundadores, no solamente a los fundadores. Desde aquí quiero decir, dar las gracias a todos los que han aleteado, permitirme el término ornitológico, sin descanso, para no defraudar y para mantener esa visión pionera de los creadores. Y han sido muchísimos los que han permitido que hoy estemos aquí. Y yo siempre lo digo, soy simplemente la marioneta, a pesar de los piropos, Joaquín, muchas gracias. La verdad, me has hecho llorar, ¿eh? Como yo soy llorona. Y es verdad que a veces creo que no voy a llegar a mantener todos los platos en movimiento, pero bueno, ahí sigo. Y entonces, bien, podemos estar orgullosos. Es nuestro cumpleaños y, bueno, pues estamos, como decía hace muy poco alguien que está aquí en la sala. Tenemos 60 años, pero estamos más guapos que nunca, ¿no? Pues fenomenal. ¿Por qué? Porque hemos sabido adaptarnos a los tiempos y mantener bien sólidas esas tres bases del trípode del aparato con el que miramos el futuro de la conservación en España, ciencia, conservación y concienciación, mantenerlas firmes e incluso llevarlas lejos. Me gustaría comentaros que los censos de aves acuáticas o los censos de aves que empezaron siendo en SEO, bueno, pues algo fundamental, ahora son algo más que censos. Estamos hablando de verdaderos programas de seguimiento científico, son programas de ciencia ciudadana, pero algo más, algo que es algo que tenemos que comunicar a la sociedad. Son realmente un indicador reconocido en Europa como un indicador de calidad de vida. Las aves importan. El entorno también. Será imposible tener una vida saludable sin un medio ambiente sano. No nos olvidemos de este mensaje. De la misma manera que hemos hecho ciencia ciudadana, hemos ganado muchísimas batallas de conservación en los tribunales, y no es por chulearse, pero hemos conseguido sentencias que han marcado jurisprudencia y por aquí veo también a personas que han hecho que estemos ahí.
A la hora de proteger especies o espacios, quiero decir que podemos también decir alto y claro que en SEO hemos estudiado, identificado, delimitado, protegido, defendido la red Natura 2000 de este país. En concienciación ciudadana, algo muy importante para que muchos más aprendan a valorar la naturaleza, es algo que siempre está con nosotros. Y vamos año a año ganando más gente que se suma a nuestras actividades. En los últimos años son más de 150.000 participantes anuales los que se suman a alguna de nuestras actividades divulgativas, educativas. Es trabajo, pero merece la pena. Pero además, en esta parte de concienciación, hace tan solo un año y con la que está cayendo, somos muy valientes, hemos puesto en marcha el Club Aventureros para empezar a trabajar con los más pequeños. Porque ya lo decía Margalef, uno de nuestros fundadores, si realmente queremos naturalistas, tenemos que conseguirlo cuando son muy pequeños. Porque cuando se convierten en ciudadanos ya es muy, pues, muy difícil contaminarles o contagiarles la naturaleza. Y ahí estamos, con nuestro Club Aventureros que ya tiene 1.000. Vamos a hacer una verdadera plaga de naturalistas en este país. Pero entonces, ¿qué? Como lo hemos hecho también, pues ala, ahora está bastante de moda vivir de las rentas. Lo dejamos así, hacemos ciencia, conservación, concienciación y listo. Pues no, no nos vamos a jubilar. Falta mucho todavía por hacer. Y realmente creo que lo que falta es que, además de hacer ciencia, conservación y concienciación ciudadana con mayúscula, realmente tenemos que estar a la altura o volar a la altura de nuestros fundadores que fueron visionarios y ser realmente pues una pieza de ese motor del cambio ciudadano que se necesita. Hace falta cambiar de modelo. Y ahí es donde tenemos que realmente orientar todos nuestros vuelos en las próximas 6 décadas. Porque sí, somos una organización de utilidad pública desde hace muchísimos años, pero si lo somos, venga, vamos a ir muchísimo más allá. Vamos a ser mucho más útiles a la sociedad. Y para eso, para ser mucho más útiles a la sociedad, tendremos que explicar mejor quiénes somos, explicar mejor qué hacemos, explicar mejor que tenemos pájaros en la cabeza, pero que somos muy sensatos, que tenemos los pies en la tierra, y tendremos que, de alguna manera, conseguir un objetivo que hasta ahora no hemos logrado, que no nos vean simplemente como los locos ecologistas que siempre dicen no a todo. Tenemos que realmente ser el motor del cambio que esta sociedad necesita. Y para eso contamos con un aliado perfecto, que son las aves, y además contamos en la mochila con todos estos 60 años de experiencia que, hombre, nos podrán dar alguna pista de por dónde empezar. La verdad es que me había preparado un guión un poco tal que ni siquiera he mirado, pero sí, creo que lo he dicho todo, pero quizá para terminar, sí me gustaría intentar resumir en una frase qué va a ser SEO, qué pretende ser SEO en las próximas 6 décadas. Pues realmente yo creo que en SEO tenemos que naturalizar la sociedad. Y naturalizar la sociedad es contagiar la naturaleza a muchísimos más. Porque realmente esa sería la única forma de darle alas, verdaderas alas, a los ciudadanos. Y para eso tendremos que intentar cambiar este modelo de producción y de consumo. De manera que todos nosotros, que estamos narcotizados muchas veces con el bueno, esto que está pasando no va conmigo, pues podamos convencerles de que el cambio empieza contigo. Y no solamente eso, sino que una vez que consigamos cambiar esos modelos, y para eso creo que SEO cuenta con la mejor de las fortunas, que es su gran capital social, tenemos unos socios que son envidiables a la hora de cómo participan en todos nuestros programas y nuestras actividades por su gran, porque son además muy fieles y muy leales a la querida SEO, con lo cual creo que pueden ser un fantástico motor de contaminación de ese cambio que esta sociedad necesita.
cuento con todos ellos, insisto en que en SEO vamos a contagiar naturaleza para darle alas a los ciudadanos, y no sé si conseguiremos cambiar el mundo en los próximos 60 años, pero lo que sí que es cierto es que durante los próximos 60 años podemos cambiar nuestra forma de vida, y que tan solo cambiando nuestra forma de vida será posible que cambie la escala de valores y que realmente nuestro capital natural, eso que, secretario de Estado, nos hace competitivos y excelentes en nuestra marca España, cotice al alza. Pues no nos vamos a rendir, pero para conseguirlo, eso sí, lo digo alto y claro, en SEO necesitamos volar contigo, 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 con todos vosotros. Necesitamos un mundo con aves. Muchas gracias. Gracias, Asun. Precisamente porque necesitamos ese mundo con alas, ahora vamos a dar lectura al manifiesto por las aves y la naturaleza. Y lo va a leer una persona que ayer estuve viendo en las funciones que yo ahora estoy, pero mucho más difícil, porque estaba presentando un acto, un espectáculo muy interesante, ¿no? Que es, FameLab, ¿no? Que es una serie de científicos, fundamentalmente jóvenes, que hacen monólogos graciosos, como los monologuistas que ahora están tan de moda, pero con cosas de ciencia, ¿no? Entonces, ayer era la final en la que se eligió el que va a representar a España en Londres, y todo ese espectáculo, que fue un verdadero espectáculo precioso, lo presentó Juan Ramón Lucas, que por otra parte fuimos compañeros durante varios años en Radio Nacional. Traigo eso a colación porque es otra manera de difundir y de divulgar la ciencia. La SEO utiliza una, otra gente está utilizando otras, y yo creo que todas persiguen el mismo objetivo y que acabarán confluyendo de alguna manera. Tiene la palabra Juan Ramón. Muchas gracias. Eso es un manifiesto que parte de SEO BirdLife y se dirige a la ciudadanía en general para alentar la conciencia conservacionista. Lo leo. Manifiesto por las aves y la calidad de vida. ¿Te imaginas un mundo sin aves? ¿Te imaginas un bosque en silencio? ¿Un paseo por el campo sin escuchar un solo pájaro? ¿Cómo sonaría la naturaleza sin el canto de las aves? No podemos concebir un mundo en el que falten las aves, porque su ausencia dejaría un vacío total. Piensa en el vuelo de un pájaro, en la fuerza y la armonía de sus movimientos, en lo hermoso del plumaje. Ahora ve más allá y observa su entorno, por dónde viaja y dónde anida. Si se mantiene, crece y regresa, está diciéndonos que allí puede haber vida, que es saludable. Lo contrario es un mal presagio. Donde no hay aves, no hay vida, tampoco para nosotros. El mayor compromiso de futuro que tenemos hoy los seres humanos es la conservación del patrimonio natural, la defensa de un mundo justo, solidario y sostenible. Precisa comprometerse en la conservación de los espacios y abogar por el justo reparto de los recursos vitales como el agua o los bosques. En SEO BirdLife cumplimos 60 años cuidando el medio ambiente, empeñados en que no se rompa el ciclo de la vida. Y lo hacemos con las aves como bandera, conscientes de que con ello estamos velando por la salud de la tierra y la calidad de vida de las personas. Las aves son nuestra guía y el termómetro de nuestra salud ambiental. Comprometerse con ellas es aliarse con nuestra propia existencia como individuos y como sociedad. Aunque en el día a día se nos olvide, aunque vivamos en la ciudad y viajemos por autopista, nosotros somos también naturaleza. Observemos las aves, disfrutemos de ellas para admirar su vuelo y sus colores y para seguir también la estela que nos marcan en defensa de la tierra que queremos seguir compartiendo. Porque necesitamos un mundo rico en biodiversidad donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía. Porque las aves son un testigo indispensable para conocer nuestra salud ambiental. Porque sabemos
que las aves son clave para entender, amar y cuidar la naturaleza, porque confiamos en la fuerza de los ciudadanos para avanzar hacia un mundo más justo y más verde, te invitamos a sumarte a este manifiesto vital, a comprometerte con el presente y el futuro del mundo en que vivimos, a movilizarte para proteger y disfrutar nuestra auténtica riqueza, la naturaleza. Entre todos podemos conseguir que nunca haya un bosque en silencio, que podamos vivir en un mundo con aves. Nada más. Juan Ramón Lucas, que también forma parte, supongo que ya todos lo sabéis, de la actual Junta Directiva. Bueno, ahora, como ya llevamos aquí un rato, vamos a acelerar un poquito el ritmo. Finalmente tenemos un pisco labis en el jardín de atrás, tomaremos y picaremos algo, pero antes vamos a dar la palabra a unas cuantas personas, a nombres fundamentales en relación con la SEO, que van a hablar desde su propio asiento y lo vamos a hacer con brevedad. En primer lugar va a hablar Juan Carlos del Olmo. Antes me decían, Joaquín, estás diciendo siempre SEO, SEO, es SEO Verlife. Y digo, lo tienes claro conmigo, no diré SEO Verlife nunca. De la misma forma que es una guerra que tiene perdida Adena, porque Adena entre ellos dirán WWWF, pero nadie va a decir eso en España, Adena seguirá siendo Adena. Pues el presidente de Adena va a comenzar... Ecologistas en Acción, y estoy seguro que lo que voy a decir lo suscribirían muchas otras organizaciones de defensa de la naturaleza en España. Esa es la primera. La segunda razón por la que es un orgullo y un privilegio es porque yo soy un pajarero desde muy pequeño, es decir, que prácticamente casi los mejores recuerdos que tengo de mi vida están relacionados con las aves, y sigo siendo todavía de los que le miran de reojo el obispillo a las golondrinas para ver si es una dáurica o una común. Y la tercera, porque realmente es un privilegio ver cómo SEO, con 60 años de vida, es una organización tan joven, tan poderosa y tan fuerte, siendo ya tan veterana. Yo creo que en este momento SEO, después de 60 años, sin duda es una de las principales organizaciones de conservación de la naturaleza, es una referencia en nuestro país, y lo ha hecho con su propio camino y con su propia fórmula. Antes se ha comentado, en primer lugar, convirtiendo la ciencia y la investigación de nivel, porque es lo que hacen es investigación de alto nivel, en acciones concretas de conservación. Es una seña de identidad de SEO. En segundo lugar, trasladando el trabajo sobre el terreno, que es otra de sus señas de identidad, a la acción política de alto nivel, e intentando cambiar las cosas a un nivel político alto. Eso da a la SEO una legitimidad enorme, porque conoce muy bien qué pasa en el terreno y cuando habla a nivel político alto sabe muy bien y da una legitimidad enorme. Y la tercera, se ha comentado, convirtiendo a las aves en una herramienta de conservación extraordinaria. Y como ha dicho Asun, no solamente habla ya o influye en la conservación de las aves y sus ecosistemas, sino que está influyendo en la conservación del medio ambiente en general y del bienestar de toda la sociedad. Para terminar, porque Asun me dijo que un minuto, pero es muy difícil, a mí me gustaría decir alguna cosa de los logros de SEO. Gracias a SEO, hoy sabemos que la agricultura que se practica en Europa está dejando, convirtiendo nuestro campo en toda Europa en un desierto verde, y como decía ahora mismo Joaquín, como comentabais, prácticamente están desapareciendo los sonidos del campo. Pero otra de las señas de identidad de SEO es que trabaja en positivo y aporta soluciones. Y gracias a ellos también sabemos qué se puede hacer para cambiar eso en este momento. Una de las cosas a las que yo estoy más agradecido a la SEO es porque las palomas torcaces, que es un bicho que a mí me encanta, súper poderoso, hoy en día puede migrar tranquilamente sin que las masacren en la contrapasa. Y otra de las cosas que debemos estar muy contentos es porque estamos a punto de que España salga de la vergonzosa lista de las naciones, de los países que todavía masacran sus pequeñas aves migratorias. Y eso es gracias también al trabajo legal y la presión política que ha hecho la SEO.
gracias también a vosotros, a los que estáis aquí, se ha avanzado una forma determinante en la conservación de los ecosistemas terrestres y marinos. Y yo creo que el logro fundamental del ASEO, por resumir, sin duda, es haber hecho que la sociedad empiece a entender que aves y humanos estamos unidos y que tenemos una misma ruta y compartimos un mismo destino. Así es que yo creo que las personas que en esta sala se reunieron hace 60 años, Tono Valverde, por supuesto Bernis, por supuesto Serra Oyuela y otras personas que se han citado antes, me dejo a muchas de ellas, estarían muy orgullosas pero también muy sorprendidas de lo alto y de lo lejos que ha volado la SEO. Yo solamente en nombre de las organizaciones que represento quiero volver a agradecer el trabajo, quiero fundamentalmente pedir que sigamos compartiendo volando en el mismo bando, que sigamos compartiendo la lucha diaria ala con ala, como sabe muy bien Asun, en defensa de la naturaleza y en defensa de un planeta mejor para todos. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, tenía pensado preparar una pequeña presentación para cada uno de ellos, pero justamente por ahorrar tiempo no nos vamos a detener. Simplemente quería decir en el caso de ADENA y del secretario general de ADENA, de Juan Carlos del Olmo, que es verdad que ADENA tiene una historia preciosa, brillante y, por supuesto, diferenciada de otras organizaciones ecologistas, pero que, de alguna manera, ADENA y SEO tienen la misma raíz e incluso fueron impulsadas prácticamente por la misma gente, aunque luego siguieron otras trayectorias. Y es curioso que, habiendo nacido así, se siguen llevando muy bien. Tiene la palabra ahora Pancho Purroy, que se sorprendió, que fue presidente de la SEO, que marcó una etapa muy brillante, característica en la SEO, y que yo creo que te hemos pillado de sorpresa, ¿no? Bueno, pues improvisa un poco, como el uruguayo. Bueno, estoy encantado de que SEO llegue a 60 años de existencia con esta pujanza. Pero claro, esta pujanza yo creo que no es una capacidad societaria. Es que cada uno de nosotros, por lo que veo, tenemos un fuerte corazón, tenemos resistencia, tenemos desenfado para a los que nos llevan la contraria, decirles que pueden cambiar. Y particularmente yo creo que echamos bastantes redaños cuando estamos con políticos que, entre comillas, nos miran un poco como pajareros diletantes. Hemos demostrado que somos capaces de asociar ciencia, afición, voluntariedad y ganas de que España vaya para adelante y tenga una biodiversidad compatible con nuestra intelectualidad. Y por eso, vayas donde vayas, resulta que te encuentras con uno del ASEO y no te pregunta de dónde vienes o cómo tienes tu bolsillo, sino dice: tú eres un amigo, estás conmigo, te invito a comer, te invito a mi casa. Y esa es la raíz de SEO, el que todos somos uno. Gracias. Mario. Citábamos antes la revista Ardeola. Uno de sus directores durante una etapa fue Mario Díaz, y ahora es presidente del Comité Científico de la SEO y tiene la palabra. Bueno, me han pillado totalmente, no tenía, yo casi no vengo incluso. A mí me gustaría destacar en este ámbito el papel que ha tenido siempre la ciencia, la investigación científica en la sociedad. En un país donde generalmente los científicos nos hacen poco o ningún caso, en SEO no solo, digamos, no, nos hacen caso, sino que además, digamos, nos animan, ¿no?, a que vayamos trabajando en las cosas que se desconocen. Creo que es uno de las señas de identidad y de los pilares firmes de SEO en cuanto a su potencial, digamos, social y de cambio, y pues no puedo más que enorgullecerme de estar aquí y contribuir en ello. Muchísimas gracias. Carlota. Tiene ahora la palabra Carlota Viada, que decíamos antes, la escasez de representación femenina en las juntas directivas, pues Carlota lleva ya unos cuantos años, además ha trabajado en el staff de la SEO y es una persona que lo sabe todo de esta organización, y ahora desde Palma de Mallorca, donde vive estupendamente, ha querido celebrarlo hoy aquí con... Te dejan, ¿no?
Bueno, adelante. En realidad no vengo a hablar en mi nombre, sino que Joan Mayol, que... ¿sí? ¿Mejor? Bueno, puedo leer. Pero bueno, que vengo a hablar en nombre de Joan Mayol, que ha sido invitado a hablar aquí hoy y, como explica en su texto, pues no ha podido venir, cosa que lamenta muchísimo, y me ha pedido, ya que yo venía, pues que leyera este texto en su nombre. De todas formas, estoy muy emocionada de estar aquí. Bueno, estimadas amigas y amigos, solo una obligación que puede salvar miles de aves podría obligarme a faltar físicamente a este aniversario. En estos momentos estoy en una reunión fundamental con el director de la Compañía Eléctrica de Baleares para impulsar un mayor ritmo de correcciones de puntos de electrocución de aves. Así pues, cuento con vuestra comprensión. Hoy siento la emoción de la gratitud, en primer lugar hacia quien me ha dado la oportunidad de expresarla, nuestra estupenda directora general, y para quien lee estas frases en mi nombre, mi paisana Carlota. Pero sobre todo mi gratitud hacia la SEO en su conjunto, la entidad que orientó mi vida y la de tantos otros hace ya décadas. La SEO era técnicamente menor de edad cuando acogió a un chaval indocumentado, yo mismo, y me estimuló poderosamente a favor de las aves. Las cartas manuscritas del doctor Bernis, de una caligrafía impecable, la hospitalidad de Ardeola para mis primeras observaciones y la camaradería de las jornadas ornitológicas de Pamplona, las primeras a las que pude asistir, fueron los abonos más poderosos para una vocación incipiente. Sin SEO, muchos como yo no hubieran dedicado tantos esfuerzos a las aves y a la naturaleza. Quiero destacar la confianza con que fui acogido por la entonces sección regional catalana, donde no solo era bienvenido a las sesiones científicas de la calle Egipciacas y las tertulias amistosas de la Rambla de Cataluña, sino incluso a los domicilios personales de varios de sus miembros. Salvador Maluque me abrió las puertas muchas tardes de su casa, donde me permitía copiar, a mano, por supuesto, las fichas de publicaciones ornitológicas referidas a Baleares de su exhaustiva recopilación de referencias de aves de los países catalanes. Artur Sarró, que fue vocal de SEO, acogía pequeñas invasiones estudiantiles en su salón para proyectarnos sus estimulantes películas de naturaleza o llenaba su coche de jóvenes hacia el Delta del Ebro. También me parece fundamental valorar la complicidad que se tejió entre algunos de mi generación con el sentido crítico propio de los ímpetus juveniles hacia sus mayores y aprendimos a conspirar, mejorar métodos de investigación, incrementar el compromiso con la conservación, abrir la base social fueron aciertos. Probablemente cuestionar actividades más sociales que ornitológicas y algún déficit de respeto al trabajo de los demás fueron algunos errores. Pero la combinación de aciertos y errores hizo crecer al SEO y nos hizo crecer a nosotros. En mis palabras, no hay nostalgia, o al menos no solo nostalgia. Los padres fundadores hicieron SEO y más tarde todos los que hemos enfocado unos prismáticos, sabiéndonos partes de un gran colectivo, hemos contribuido a consolidarla, como SEO ha contribuido a nuestra historia personal. La grandeza del proyecto consiste en que quienes nacimos con SEO, yo era un embrión de 21 semanas cuando se fundó, nos acercamos a la jubilación, al final de nuestra vida profesional. En tanto, SEO tiene mucho más futuro por delante que pasado a la espalda. De alguna forma, al integrar los resultados de los esfuerzos de sus miembros en un objetivo permanente, SEO nos aleja del final biológico y me atrevo a decir que nos hace inmortales, porque las aves y la naturaleza dan continuidad a la vida física de quienes han compartido el amor por ellas. Ha hecho inmortal la obra de gigantes, como Bernis o Valverde o Félix. Ha hecho inmortal el esfuerzo y la ilusión de Gustavo Fernández, que hoy quiero nombrar, y otros tantos que faltan físicamente. Y también dará a los afanes de todos los que hoy celebramos este aniversario una chispa de inmortalidad. Un abrazo a todos y viva la SEO. Joan Mayol. Antes, hace un momento, cuando estaba entrando, alguien le pregunta a Joaquín Araujo, ¿pero tú no estabas en la junta directiva? Y si es que Joaquín Araujo ya es transversal en la historia, es como es el de Bilbao del ecologismo, está donde le da la gana y en la época que sea y en el siglo que haga falta, ¿no? Entonces ha estado en la SEO, no en el acto fundacional, pero poco después ya empezó a trabajar en la SEO. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias.
Bueno, yo tengo que hacer un reproche. No van a ser todo alabanzas y bendiciones. El aseo también ha costado. Entre otras cosas, esta chepa que ven ustedes. 3.000 horas aproximadamente portando prismáticos, micrófonos, grabadoras, en fin, que también se salda con algún que otro menoscabo sobre la entidad física. Pero bueno, en cualquier caso es que había que poner una notita de humor que dicen algunos que conviene. Bueno, si a alguien le cambió la vida de verdad, de verdad, de verdad, en el sentido más amplio del término y hacia los horizontes más felices que jamás se pudieron imaginar, fue a este señor un día de julio de 1968 cuando entró por esa puerta. Por tanto, ¿qué no voy a decir yo de esta sociedad que me convirtió en todo lo que soy, pero además de forma tan apasionada y con unos resultados tan satisfactorios que realmente cualquier forma de agradecimiento se va a quedar corta? Pero también nos queremos olvidar, por desgracia, demasiadas veces, de que estos momentos fundacionales se transforman en una verdadera aportación. Porque sí, se ha mencionado por parte de Juan Carlos, por parte de Eduardo, por supuesto, de Salvador Maluquer, que por supuesto también es un enorme honor volverle a encontrar aquí, el papel del aseo con relación a la ciencia y la conservación. Bueno, yo quiero hablaros del papel del aseo en las disciplinas humanísticas, en la divulgación, en los medios de comunicación, en que se han hecho tal cantidad de obra de arte, en el más amplio sentido de la palabra, que realmente también merece la pena que seamos capaces de vislumbrar y valorar esa faceta que probablemente también está llamada a ir siendo reconocida con mayor intensidad por parte de nuestra sociedad. Yo en ese sentido es en el que quiero expresaros que las aves nos sobrevuelan, pero también nos sobrellevan, y que todo el impulso que hemos querido darle desde el propio staff de la Sociedad Española de Ornitología, desde el voluntariado, desde la investigación de los más reputados científicos, es que también tenemos que tener en cuenta ese papel emocional que las aves tienen en nuestra vida. Simplemente pensemos en que son de aire y se convierten en aire y nos hacen volar. Hay que tener en cuenta que con ellas transita la mayor proeza que la historia de la vida ha desplegado sobre la piel del mundo. Hemos celebrado este sábado y este domingo el Día Mundial de las Aves Migratorias. El más bello espectáculo del universo es la vida en la Tierra, y dentro de ese espectáculo el momento más sobresaliente son las migraciones de las aves. Y ahí estamos nosotros, siendo los testigos y los transmisores hacia la sociedad de algo que no solo conmueve, sino que tiene que ser defendido con todo el arrojo para que eso continúe. Tenemos que ser absolutamente conscientes que allí donde está tiritando un ala o una siringe, donde está siendo musicado el paisaje, está el oasis, el verdadero oasis, lo que merece la pena defender. En ese sentido, pensemos que no solo defendemos a los componentes de una clase zoológica, defendemos a la belleza que precisamente delegó en las aves buena parte de su sustancia. Gracias, que la vida os atalante como el aseo nos ha atalantado durante 60 años a los presentes y, sobre todo, a los ausentes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y antes del cierre, seguramente, inevitablemente, además, el nombre más reiterado aquí fue el de Francisco Bernis. Por desgracia, no podemos contar con él. Yo tuve la fortuna de conocerlo, de estar en su casa con sus hijas, unos cuantos meses antes de fallecer, y fue para mí un honor. Y ahora yo creo que la SER recibe con especial emotividad el testimonio de su hija Carmen. Bueno, soy Cristina, sí, me da igual.
Bueno, yo lo que quiero, voy a decir tres cosas y a ver si dura el minuto solo. La primera es que esto me ha emocionado muchísimo porque yo aquí con mi padre, pues cuando éramos pequeños, él siempre nos llevaba al campo o al museo, que era donde tenía el despacho, a trabajar. De pequeños hemos cogido lagartijas, hemos cogido plantas, toda la vida en la naturaleza. Y aquí, pues él se encerraba a trabajar y mi hermano y yo, que éramos más mayores, Carmen era un poco más pequeña, pues recorríamos el museo, nos metía y nos lo pasábamos bomba. Y más de una vez él se quedaba hasta, cerraba en el museo, el señor se iba y salíamos de noche a oscuras con un miedo horroroso, agarrados así a mi padre con todas las sombras, buscando a alguien que nos abriera para poder salir, a veces por aquí detrás. Bueno, eso la verdad es una cosa. Luego también se nombra a mi madre, que por supuesto hizo mucho, pero a todos nos tenía mi padre allí trabajando. Yo todavía nos debíamos repartir las cartas de la gente o algo así, porque yo me acuerdo todavía de un socio de Valencia que se llamaba Luis Pechuán, Roger de Lauria, no me acuerdo el número, pero anda que no escribí yo a veces ese sobre. y nada, y luego simplemente tengo un recuerdo muy bueno de mi padre, siempre le quise, le respeté, le admiré, porque fue una persona determinada, trabajadora, que conseguía lo que quería y siempre discreto. Y eso siempre, vamos, ha sido un ejemplo buenísimo para todos. Y nos ha emocionado siempre con la naturaleza, y aunque yo soy bióloga, pero de humanos, pero pienso que hay algo, por ejemplo, para el futuro, que cuando se habla de la labor del aseo, a mí me interesa, soy socia, claro, pero me interesa también porque hay muchas cosas que se pueden hacer con otros profesionales. Y este año, por ejemplo, es el año que ha declarado UNESCO de la agricultura familiar. Y la agricultura familiar es la alternativa a todos los alimentaciones industriales, la posibilidad de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y yo que he trabajado mucho en mujeres rurales, como antropóloga, pues veo que hay un futuro enorme de colaboración con todas las cosas que está haciendo, por ejemplo, el aseo de la agricultura y muchas otras personas aquí. Nada más. Venga. Muchas gracias, Cristina Bernis. Hablando, por cierto, de la presencia de mujeres en la dirección de SEO, digamos que también aquí entre el público está presente Elena Abati. Y ya para terminar el acto y tomar un vino, vamos a clausurar este acto con las palabras de el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y agradecerle además el esfuerzo que ha hecho porque ha venido al acto directamente de un viaje de Atenas y me ha agradado porque me ha dicho, no lo he visto tan mal como pensaba, lo cual es una buena noticia porque últimamente tenemos unos espejos tremendos. Ah, ¿quieres estar de pie? Tenía un discurso de tres cuartos de hora y me lo voy a ahorrar. Directora de la Fundación, directora de SEO, presidente, director del museo, socio fundador, Salvador Maluquer, todos los asistentes, la verdad es que ha sido una mañana enormemente emotiva y no porque estuviera cansado, que algo ya que sí que lo estoy, sino porque las palabras que hemos escuchado hoy han sido muy emotivas. La historia de SEO, las emociones, las personas que ha habido detrás de esta asociación, pues realmente merecen la pena, es una historia que merece la pena ser escuchada. Nosotros, que a veces se nos critica que en nuestro país la sociedad civil es poco dinámica, es poco comprometida frente a la de otros países, que vengan y estudien el caso de SEO, porque desde luego es un caso paradigmático de implicación, de movilización, de cómo además han sabido ser permeables, puesto teniendo un origen científico, ha sabido abrirse a los aficionados, a las aves, pero luego ha sabido conquistar otros campos, por lo menos acercarse a otros campos. Y últimamente hablamos mucho de economía, de derecho, de tribunales, de administraciones públicas, de derecho comunitario, de la Comisión Europea, y en todos esos foros está SEO y hace un gran papel. Esa actitud permeable de SEO es la que le ha permitido ir conquistando esos ámbitos y dar un mensaje de verdad universal, porque lo que se busca SEO es dar un mensaje universal, un mensaje que tiene su origen en la protección de las aves,
que posiblemente fueron los primeros que se dieron cuenta, los que protegían las aves, de la globalidad o del reto global que es la conservación del medio ambiente. Hoy hablamos de otros retos globales, el cambio climático, el desarrollo hacia una economía circular, donde los residuos sean materia prima y no sean basura, pero de los primeros que hablaron de los retos medioambientales como un reto global fueron los que protegían las aves y se dieron cuenta que no conocían fronteras, que no tenían ni un país, ni eran de un sitio ni de otro, sino que eran de todos, igual que el medio ambiente. Son muchos los retos que nos quedan por delante. Nos encanta a las administraciones públicas y desde luego el Ministerio, que tiene competencias en medio ambiente, tenía que estar hoy aquí trabajar con SEO. Nos encanta que nos siga dando toques de atención, que no nos durmamos, que no bajemos la guardia, que tenemos que seguir siendo exigentes, que tenemos que pedir más cuotas y ser más ambiciosos. Es importantísimo que haya grupos sociales que nos pidan eso a los que temporalmente nos toca alguna responsabilidad pública. Tenemos mucho por delante que caminar y lo caminaremos juntos, llegando a acuerdos, convenciendo a otros sectores, porque los tenemos que conquistar, los tenemos que convencer, tenemos que ganarnos a muchos otros ámbitos y en eso SEO nos ayuda mucho. Tenía escrito un montón de hojas sobre que Eurostat dice que uno de los índices de calidad de vida de los ciudadanos es la conservación del medio ambiente y en concreto hace referencia a las aves y al estado de conservación de las poblaciones migratorias como una forma de medir la calidad de vida de un país. Pero bueno, ya es casi hora del aperitivo. Diré que esta mañana, cuando me levanté y hacía la maleta mirando la Acrópolis y veía el Partenón, el Ecteión, los Propileos, decía, bueno, quien tiene un mensaje bueno, justo y verdadero, perdura. Y SEO tiene un mensaje bueno, justo y verdadero, con lo cual 60 años es muy poco para defenderlo. Hay que seguir. Ánimo. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, secretario de Estado. Bueno, pues entonces ya terminamos. Vamos a tomar una cocina. Dos advertencias solo. Una, al bajar, el museo ha tenido el detalle de dedicar un diorama a la golondrina, que es el ave del año 2014, declarada por la SEO. Y luego, mientras tomamos el cóctel, estará disponible un libro de firmas para quien quiera firmar y solidarizarse, en fin, dar saludos o cariños o afectos a la SEO, pues tendrá ese libro de firmas. Nada más. ¡Viva la SEO!